Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю. Esta es la historia real de Los Nueve. Si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta sería: ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? Yuri Yurin, superviviente del incidente del paso de Dyatlov. Una desgracia va siempre pisando las ropas de otra. Tan inmediatas caminan. William Shakespeare, Hamlet. Acto 4, escena 7. Los hechos públicos. El 23 de enero de 1959 se reunieron en Ekaterimburgo un grupo de 8 hombres y 2 mujeres. La mayoría eran estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales, llamada luego Universidad Técnica Estatal de los Urales de Ekaterimburgo. El grupo estaba compuesto por los estudiantes de Ingeniería de Radio Igor Dyatlov, líder del grupo, 23 años. Zinaida Kolmogorova, 22 años, una de las 2 mujeres de la expedición. Y Yuri Doroshenko, 21 años, la estudiante de Economía Industrial de la Construcción. Lyudmila Dubinina, 20 años, la otra mujer. El estudiante de Física Nuclear Alexander Kolevalov. El estudiante de Física Nuclear Alexander Kolevatov, 24 años. El estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica Yuri Krivochemsko, 23 años. El estudiante de Ingeniería Militar, guía e instructor de travesía Alexander Solotarev, 37 o 38 años según la fuente, veterano de la Segunda Guerra Mundial. El ingeniero mecánico Rustem Slobodin, 23 años. El ingeniero de construcción civil Nicolás Brignols, 23 años. Y Yuri Yudin, 21 años, único superviviente del grupo, fallecido el 27 de abril de 2013. Otro estudiante, Nikolai Popov, formaría parte del equipo, pero a último momento no pudo ir. Iban a realizar un viaje para la práctica de esquí de travesía por los montes Urales. Querían llegar a Gora Otorten, una montaña de 1.237 metros que en la cartografía de la década de 1950 figuraba a 1.182, a 10 kilómetros al norte del lugar del incidente. Esta ruta, en esta estación del año, era estimada de categoría 3, la más difícil. Todos los miembros tenían experiencia en viajes de larga duración en esquí y en expediciones de montaña. Aquella zona estaba, aún lo está, habitada por los Mansi, un pueblo indígena de baja estatura, con pómulos altos, ojos rasgados y pelo y ojos negros. Generalmente viven en los valles de los ríos que van desde los Urales al cauce bajo del río Obi. En aquel 1959, eran alrededor de 6.500 individuos. El grupo comandado por Dyatlov llegó en tren a Ivdel el 25 de enero. Esta ciudad queda en el centro de la norteña provincia de Oblast. Un camión se ofreció a llevarlos desde allí hasta Visay, el último asentamiento habitado en el extremo norte del camino. Marcharon el 27 de enero. Yuri Yudin arrastraba una lesión previa en la espalda, por lo que se vio obligado a regresar al otro día por una severa lumbalgia. Del grupo quedaron los 9 definidos. En las fotos que se tomaron aquellos días aparecen contentos y saludables. Con estas imágenes y los diarios que se encontraron en su último campamento, se hizo un seguimiento de la ruta del grupo hasta el día anterior al horror. El 31 de enero llegaron al borde de una zona de tierras altas y se prepararon para la escalada. En un valle silvestre se abastecieron de alimentos y equipo para usarlo en el viaje de regreso. Al otro día,
primero de febrero, caminaron a través del paso. Querían cruzarlo y llegar al campamento por el lado opuesto, la noche siguiente. Pero empeoraron las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve. Disminuyó la visibilidad, se desorientaron y se desviaron varios grados al oeste. Cuando se dieron cuenta de su error, el grupo decidió detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña. Hacia el final, se hará una pausa para describir una curiosidad de aquel lugar, pero sigamos con la historia. Habían acordado previamente que Dyatlov enviaría un telegrama a su club deportivo de la universidad cuando todos regresaran. Esto sucedería hacia el 12 de febrero, pero llegada la fecha y no habiendo recibido mensaje alguno, no se reaccionó a tiempo, ya que los retrasos de algunos días eran comunes en dichas expediciones. Después de varios días sin novedades, las familias de los desaparecidos pidieron un salvamento y las autoridades de la universidad organizaron grupos de rescate el 20 de febrero, 8 días después de la fecha prevista. Al principio, solo fueron al rescate estudiantes voluntarios y profesores, pero luego, el fiscal abrió una investigación oficial. La policía y el ejército intervinieron con aviones y helicópteros a partir del 23 de febrero, junto a la operación de rescate anterior. Los investigadores encontraron el 26 de febrero el campamento abandonado. La tienda estaba muy dañada. Unas huellas descendían hacia el borde de los bosques cercanos. Pero tras 500 metros, ya estaban cubiertas de nieve. Al borde del bosque, bajo un gran y viejo pino, se encontraron los restos de una hoguera junto a los dos primeros cadáveres. Eran Yuri Krivonichensko y Yuri Doroshenko, descalzos, vestidos nada más con su ropa interior y echados boca arriba. Las ramas bajas del árbol donde fueron localizados estaban rotas. En el dorso de sus antebrazos y cara había abrasiones provocadas en el probable intento de trepar al árbol, en cuyo tronco había sangre y trozos de piel. Entre los pinos y el campamento hallaron 3 cadáveres más: Igor, Rustem y Zinaida, ubicados a 300, 480 y 630 metros del árbol. Dyatlov estaba tendido de espaldas, ambos brazos sobre el pecho y una rama de abedul agarrada en una mano, como defendiéndose de algo. Luego, a 480 metros del pino, se encontraba Slobodin, boca abajo, con abrasiones en la cara y entumecimiento en todo el frente del cuerpo. Más cerca de la tienda y a 630 metros de los pinos, estaba Kolmogorova, tumbada lateralmente, con abrasiones en la cara y manos, congelada. Por lo que se podía ver, los tres estaban tratando de regresar al campamento cuando murieron. A diferencia de los otros 2 encontrados antes, los de este grupo estaban más vestidos, pero también descalzos. Tardaron más de 2 meses en encontrar a los otros 4 expedicionarios recién el 4 de mayo, bajo 4 metros de nieve, en el arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca de un refugio improvisado, a unos 75 metros del árbol donde fueron localizados los 2 primeros excursionistas. A Dubinina se la encontró de rodillas, con el pecho en la roca. El agua corría por su rostro, las cuencas de los ojos estaban vacías y le faltaba la lengua. Solo Taryov fue encontrado en el barranco, también sin nada en las cuencas, y los cuerpos de Kolevator y Brignole fueron hallados juntos, abrazando uno a la espalda del otro. Estos 4, los últimos en ser encontrados, estaban mejor vestidos que los otros compañeros, incluso alguno de ellos estaba con el calzado puesto. La autopsia de los 5 primeros hallados reveló que no había lesiones letales. Además, las abrasiones en la cara y brazos en los 5 cadáveres y el análisis forense enfatizó en una fisura de 6 centímetros en el cráneo de Slobodin y una contusión en el costado del cuerpo de Kolmogorova. Ambos habían sido hechos por objetos romos. La conclusión oficial de los forenses fue que los 5 localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia. Lejos de clarificar cómo ocurrió todo,
Las autopsias de los otros cuatro hallados más tarde cambió drásticamente el desarrollo de la investigación. Los cuatro fallecidos mostraban lesiones mortales. En una autopsia posterior, se rectificó la pérdida de la lengua de Dubinina. Faltaba sin saberse la causa y no se supo por qué fue la única encontrada así. Al igual que Solotaryov, también tenía fracturas en las costillas. También se supo que aparte Brignole, Kolevator, también tenía golpes en la cabeza. Aunque el de aquel era de suma gravedad. Se encontraron trazas de radiactividad en alguna de las ropas del cuarteto, sin saberse de manera convincente por qué. El parecer de los forenses fue que murieron por politraumatismos, por causas no determinadas. Investigadores no oficiales que tuvieron en sus manos los archivos del caso dijeron que la versión oficial expresaba que tres de aquellos nueve que se encontraron con la tragedia habían muerto por hipotermia y el resto por accidentes de montaña. Tras los funerales de los jóvenes, sus allegados aseveraron que todos los cuerpos tenían un raro tono marrón en la piel. Tras el entierro, el caso se cerró oficialmente. Luego del hallazgo de los cadáveres, el paso Dyatlov permaneció cerrado por más de 3 años. Por orden de autoridades soviéticas de aquel momento, gente que permaneció en silencio durante 30 años reportó nuevos datos del incidente. Entre ellos, el ex policía Lev Ivanov, quien dirigió la investigación oficial en 1959. En 1990, publicó un artículo admitiendo que el equipo de investigación no tenía ninguna explicación racional del accidente. Recibió órdenes directas de altos funcionarios regionales para el cese de la investigación judicial y el mantenimiento de sus materiales en secreto, después de informar que el equipo había visto esferas voladoras. Los hechos secretos. Cuando el telón de acero cayó, comenzaron las investigaciones paralelas. Un número indeterminado de páginas de los archivos originales de la indagatoria fueron inexplicablemente excluidos de los archivos. Pero las fotocopias de algunos de los expedientes comenzaron a circular entre investigadores no oficiales. Alguien lanzó la hipótesis del uso de un arma secreta experimental soviética. Volviendo a los días iniciales de febrero, cuando todavía los nueve estaban vivos, esto es lo que ocurrió. Hacia el fin de la primera semana de febrero, otros excursionistas que estaban en la zona cercana observaron 9 orbes anaranjados en el cielo, cerca del lugar de donde el grupo murió. Contrario a lo que muchos pensaron, no fue ninguna flotilla de ovnis, sino algo bien telúrico y ruso. Antes, se dijo que se describiría una curiosidad. El lugar se llamaba Montaña de la Muerte o Montaña de los Muertos, en idioma mansí, en relación a una antigua leyenda que asegura que 9 cazadores mansíes se perdieron en los bosques próximos al monte y fueron hallados muertos días después. Esta montaña se hizo famosa luego por el incidente del paso Dyatlov. Curiosamente, un año después del incidente, tuvo lugar un accidente de avión próximo al monte, en el cual iban a bordo 9 pasajeros. Desde entonces, los montañeros y curiosos que pasean por esta zona evitan en ir en grupos de 9 personas. Aquella primera semana de febrero, una tribu de los mansí, vecina al lugar, tuvo un altercado con los montañistas. Estos estaban caminando sobre suelo sagrado mansí, no debían estar allí. Intentaron echarlos a los expedicionarios, pero no lo lograron. Entonces, el jefe de la tribu los maldijo. Nuestros 9 antepasados cazadores murieron aquí y se volvieron luces en los cielos. Ellos manejan a la naturaleza y a los grandes guardianes blancos. Quédense aquí y sufrirán su ira ustedes y cualquier otro que se atreva a pasar por este suelo sagrado. Lo cierto es que el superviviente Yuri Yudin declaró apesadumbrado tiempo después: si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta sería: ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? Lo que quizás nunca le respondió Dios fue que su ausencia
permitió que aquellos 9 expedicionarios murieran, al igual que los 9 pasajeros del avión estrellado al año siguiente, para que se repitiera aquella maldición, aquella que pide los 9 cuerpos de quienes se atrevan a pasar por encima suyo, para convertirlos en los 9 orbes luminosos que protegen la montaña. Como dijo alguien más sabio que uno, aunque se juegue con la carta más segura, no importan los vaivenes de la suerte, porque puede ser el precio de la última aventura. Спи, младенец, мой прекрасный, баюшки, баю. Тихо смотрит месяц ясный, колыбель твой.